Bueno, acá estamos otra vez en este programita lindo que es para reflexionar sobre el pensamiento nacional, cómo somos y qué pensamos. Así es, Cristina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ventosas. Ventosas, sí, mucho viento, mucho parece. Viento. Un día patagónico. Estoy medio obsesionado al viento, no sé qué me pasa. Pone mal. Sí, sí. Viví en la Patagonia y hay gente bueno, que se ponía loca. Sí, por lo menos bueno, me gustó, pero hay gente que se enfermaba con el ruido del viento continuo. Sí. Molesta. Dicen que Bahía Blanca, ¿no? Ya, Bahía Blanca es como remolino. Sí, que la gente levanta vuelo directamente en la Está bien. Y más abajo también, porque yo vivía en Sarmiento Chubut, ¿no? Está a mitad de camino entre la cordillera y el mar. Teníamos un Citroën en ese tiempo, ¿no? El Citroën 13B. Cuando íbamos para Comodoro, que el viento venía de la cordillera y iba a Comodoro, pero media hora volábamos. Ahora, cuando venía el viento en contra, no llegaba nunca, aparte consumía tres más horas, nafta, ¿no? Claro. Consumía más. Sería carísimo el viaje ahí. Porque 120 kilómetros por hora el viento. Terrible, y los autos están todos planchados. Bueno, son experiencias vitales. Seguro. Seguro que sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy para el pensamiento nacional? Y el pensamiento, mira, también varias cosas, pero traía una curiosidad acá, mira, otra cosa que encontré. Yo fui en la escuela primaria, primero, segundo, cuarto grado, una escuela de monjas, pero había que rendir la certificación de estudio en lo oficial. Y lo firmaba la inspectora general María Tizón. Con los años me di cuenta que era la hermana de María Aurelia Tizón, esposa de Perón. Y está acá en el cementerio de Olivos. Bueno, mirá vos, mirá vos. O sea que sería la cuñada. La cuñada de Perón. La cuñada de Perón te firmaba. Firmaba el libro. Ahí trae una fotocopia. Estaba asignada desde pequeña. Sí, ahí ¿Alguna está. Alguna relación claro. había. Sí, ¿no? Sí, pero la encontré. Cuando descubrimos que la primera esposa de Perón estaba acá en Olivos. Sí. Que era Tizón, me sonaba él, ¿no? Sí, era la que decían Porota, ¿no? Porota era la esposa, sí. Por eso decía. Y esta era maestra también. Maestra. Y esta maestra y fue inspectora general de escuela. Sí. Era el 55. Bueno, en el tiempo de Perón habrá sido sí. inspectora en algún momento. Yo voy a dejar porque yo tengo. Bueno, como tengo no. el original. Mirá vos. Pero es una curiosidad. Es una curiosidad, es una curiosidad. No sé si me dice. Sí. Es difícil de ver igual porque es blanco. Sí, es blanco, está, bueno. Perfecto. Y seguimos con el pensamiento, ¿no? ¿Te puedo decir algo? Comentar algo. Sí, cómo algo? No. Mira, a veces uno decía, en pensamiento nacional siempre rescata, viste, sí, esas figuras. Pues, claro. Como, oye, mirá esta persona, qué noble que ha sido, cómo ha querido el país. Claro. Cómo se ha jugado en esta, se ha jugado en el otro. Sí. Y en eso intervienen tanto políticos como militares, como educadores, médicos, educadores, obreros, ingenieros, o sea, todo el quehacer de la vida. Pero vos fíjate, yo estaba pensando esto, a veces las cosas se definen por lo contrario también. También, ¿no? también. También hubo muchos personajes en nuestra historia que hicieron todo lo contrario. Ah, sí. Es decir, que no tuvieron un pensamiento nacional, tuvieron un pensamiento. Jugaban para otro, para el otro lado, ¿no? Claro. Y leyendo, porque esto es de casualidad que se vea esto, leyendo un comentario de Norberto Galasso, que hace sobre una persona, porque hay una calle, él vive cerca del Parque Chacabuco, Galasso. Ajá. Y hay una calle, el Barrio de Flores, cerca, de la ciudad de Buenos Aires, porque a veces son las fronteras, digamos, entre Flores y Buedo, ¿no? ¿Sabes por qué lo aclaro? Porque por ahí llega a otro país. Tienes razón, hace bien aclararlo. Entonces es un barrio de la capital. Sí, es un barrio lindo, esa zona es muy muy linda. Parque Chacabuco es un parque muy grande, muy grande. Muy bonito. Bueno, sí, está muy cerca de la iglesia de la Medalla Milagrosa ahí, claro. En Puerto Paligüe, sí. Cuya sede está en París, creo, en Francia, no sé, creo en qué ciudad de Francia. Sí, no me acuerdo. Ahí está la Medalla pero Milagrosa. Está. Bueno, pero el tema es este, Galasso comenta que una de las calles que está cerca de su barrio es Riestra. Ajá. Entonces, y dice, diciendo, mirá vos, ¿a quién le dieron en la calle un tipo de una triste memoria? Entonces yo empiezo a buscar Riestra. Sí.
era Norberto de la Riestra. Norberto de la Riestra, sí. Una persona cuya actuación realmente nosotros las vemos hoy, sí, ha sido realmente lamentable para los intereses del país. Ah, claro. Mira, le digo, por ejemplo, a la gente quién fue Norberto de la Riestra, ¿no? Que tiene una calle y hay un pueblo, inclusive hay una localidad. Hay un pueblo, de la provincia de Buenos Aires. Sí, señora, que se llama Norberto de la Riestra. Sí. El señor Norberto de la Riestra fue uno de los primeros economistas de la historia argentina. ¿Ah, sí? Y ocupó el cargo de ministro de Hacienda. Sí. Por ejemplo, en la época cuando Buenos Aires se separa, el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación, con Valentín Alsina, bajo el gobierno de Valentín Alsina, bajo el gobierno de Bartolomé Mitre, actúa Norberto de la Riestra. Es una etapa movida también, es de cuchillero. Yo sé que vos sos muy disculpable, ya empecé con eso. Yo te voy a decir una cosa, Norberto de la Riestra fue el tipo, por ejemplo, entre otras cosas, después vamos a ver todas las cosas que hizo, que le hizo a la Argentina volver a pagar lo que debía del Baring Brothers. ¿Viste el famoso Baring Brothers? Sí, era de Rivadavia. Bueno, pues resulta que el Baring Brothers, el préstamo Baring Brothers, que se estuvo pagando durante 100 años más o menos. Sí. ¿En qué año estaba Norberto de la Riestra? A ver, para... 1850, 51, del 50 al 60 y pico. Por ahí, claro, murió joven, murió a los 50 y pico de años también, no vivió mucho. Norberto de la Riestra rehace la deuda, las cuotas de la deuda impagas. ¿Quién no las había pagado? Rosas. Rosas, claro. No las pagó más, dijo, no pago esto, no se paga nada. Como hicieron hace poco, ¿no? Entonces, en default, digamos en default, pero con Inglaterra, ¿no? Sí. Con la Baring Brothers, en ese caso, con la banca. Y bueno, este hombre de la Riestra rehace las cuotas y se vuelve a pagar, ¿no? Se vuelven a pagar, uno diría, bueno, pero es un hombre cumplidor, quizás tiene pasión por el orden. Puede quizás estar. Cuando toman desayuno, viste, es lo que pone, viste, el vasito bien, la línea. Pero no, pasa que de la Riestra en realidad trabajaba para empresas. Claro, trabajaba para la Baring. Ah. Era representante de la Baring y además trabajaba para empresas británicas, para distintas bancas británicas. Y de la Riestra, por ejemplo, consigue préstamos, por ejemplo, cuando Argentina entró en la guerra con el Paraguay. Ah, claro. Consigue un préstamo para hacer frente a la guerra con el Paraguay. Inglaterra no Inglaterra como país, sino uno de los bancos, ¿no? Sí. Se lo prestan con la condición de que todo lo que compren de armas, todo lo compren ahí en Inglaterra. Claro. ¿Vieron cómo defienden afuera, no? Sí. A nosotros nos quieren vender que afuera son todos, vengan a todos liberales. No, no es así. No. Son re proteccionistas. Claro. ¿No? Claro. Nos piden que nosotros seamos librecambistas, ¿no? Claro. Ellos son re proteccionistas. Bueno, era un préstamo muy oneroso. Y cuando él fue ministro de Avellaneda, se pagó con sangre, sudor y lágrimas. Bueno, en síntesis quería hacer ese comentario. Tampoco soy un experto yo en Norberto de la Riestra, pero quería comentar eso, que a veces también definimos el pensamiento nacional por lo contrario, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuál sería el pensamiento? Por todo lo contrario de lo que hizo de la Riestra. Claro. Que uno cuando lo lee o lo que hizo, le trae al presente determinados personajes y lo dejo ahí. Claro. Quería decir eso. Y bueno, claro, es que todos no son 100% puros. En todas las etapas hay algunos que. Pero que son este era un hombre a sueldo, digamos. Claro. Los intereses. Claro. Que era así, aparte. Acá después estuvo al frente del Banco de Londres. No es que no. No es casualidad. No. ¿Y por qué tiene la calle? No, la verdad, ¿por qué le dieron una calle? ¿Saben por qué le dieron una calle? Porque fue uno de los primeros que dirigió el ferrocarril del oeste. El primer ferrocarril. Claro. El que salía ahí de tribunales, sí, ¿no? Claro, de la Plaza de Lavalle, exactamente. Ahí el primer ferrocarril fue uno de los primeros, no sé si no sé el primero, pero ahí estuvo. De los que tuvo a cargo, digamos, Claro. Que era un ferrocarril privado, ¿no? Digamos, era privado, ¿no? Que no era estatal. Sí. Bueno, pero porque como todas las cosas nuevas empiezan los privados como un invento para que prueba después el Estado. Sí, bueno. En general es así. Y por eso es el nombre, supongo que le habrán dado el nombre de la calle. Y siempre queda a lo mejor en la línea de los que tuvieron que ver con el ferrocarril o todo, quedan los amigos que continúan esa línea. Pero me acordé de otra cosa. Y con el poder lo ponen. Con el amigo de la Riestra me acordé de otra cosa que es más curiosa todavía.
corriendo el ferrocarril, digamos, sí. Cuando viste que tienen que tirar la vía, viste, sí. Papá tiene que pedir espacio, ¿por dónde va? Ah, sí. Y todo era propiedad privada. Claro. Entonces, ¿cómo hace el Estado? Pide permiso que le cedan una lonja, yo qué sé, una superficie para poder pasar las vías. Sí. Cuando llegan a una localidad que en ese entonces no tenía nombre, hay un campo de un señor Vela de apellido. Ah, bien. No recuerdo el nombre, creo que era Juan, pero bueno, Vela. Como la vela. Como la vela. Como la candela, digamos. Sí. Bueno, le preguntan a Vela si les puede ceder un terreno, un pedacito para que puedan pasar las vías, ¿no? Ningún problema, dice. Sin más, mire, como usted ha sido tan generoso, a la estación, vamos a poner la estación, acá le vamos a poner su nombre. Claro. Vos sabés que hay muchos ejemplos de estaciones. Hay muchos, de hecho, dice la Lucila. Bueno, la Lucila que se dio las tierras. ¿Quién era este tipo? Dice, en realidad era gente que se dio. Claro. Hay calles de Buenos Aires que también tienen su origen así. Sí, porque bueno, eran los dueños de la tierra. Y como el parque, creo que el parque Pereira Blas. También era de ellos. Bueno, entonces Vela dice, bueno, creo que sí, es una manera de pasar. De gratificarse. De gratificarse, bueno. Y resulta que no le pusieron Juan Vela, ¿qué le pusieron? Norberto de la Riesta. ¡Ah! Entonces, este hombre se enojó, vino acá a Buenos Aires, Vela, hizo gestiones, yo qué sé, la burocracia, bla, 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 no consiguió nada. Y hoy, ¿cómo se llama? Va la estación, no sé si el tren, porque viste los trenes, que ha pasado aquí con los trenes, pero el pueblo sigue existiendo, y se llama Norberto de la Riesta y no Vela. ¿Cómo era el dueño? Originalmente. ¡Ah, claro! Te dijo él. ¡No! Quería mencionar curiosidades de la historia y de los personajes que a veces persisten. Y o no sé quién es. El libro de las calles me parece un buen disparador para pensar quién fue cada uno, quién fue. Yo viví un tiempo en la calle Belsú, que no sé, que está acá en Munro. Sí. Juan Manuel Belsú. Sí. No sé si sabe por qué, fue presidente de Bolivia. Sí, claro, esta. No sirvió mucho, el esposo de Juana Manuela Gorriti. Ah, que ella era una mujer con agallas. He leído a Juana Manuela. Y se peleó con el marido, ¿no? Yo he leído a Juana Manuela Gorriti, escribía muy lindo. Sí. Juana Manuela Gorriti, dos cositas que iba a la más cortita. Sí, no, está bien. Pero ella tenía libros escritos, no me acuerdo, la colección de Udeva. Sí. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Era, escribía cositas sueltas, muy lindo. Juana Manuela Gorriti era muy amigo de. Bueno, viene de una familia tradicional, de Jujuy, el padre Ovi, el hermano, no sé si quieren, Gorriti, uno de los miembros del Congreso de Tucumán. Sí. Pero además ella, me acuerdo, tuvo un momento que se quedó sin plata, me acuerdo, y vino acá y pasaba miseria y le vino a pedir a la esposa de Avellaneda, Carmen Nobre, la nombramos. Recuerdo eso de Juana Manuela Gorriti, sí. Y bueno, estaba Juana casada Manuela, con el libro de Marta Mercader, Juana Manuela, mucha mujer, por ella. Era así, muy fuerte. Sí, sí. Pero el marido, que era un hombre mediocre, se ve por lo que he leído, pero fue presidente de Bolivia, pero se separaron, ella no quiere saber más nada con él, ¿no? El nombre en el barrio de Munro nunca se sabe. No está explicado por qué le han puesto a una persona que no tiene nada que ver. Usted dijo en las calles, en general, se ha cometido una falta, no respeto, no sé justo con las personas. Por ejemplo, el nombre hay que ponerlo completo. Completo. Hay calles donde. Y en algún lugar decir. Sí. Explicar, ¿no? Mira, en mi barrio yo soy original de Boedo, ¿no? Sí. Mi familia, vos sabés que pero yo soy de Boedo. Hay una calle con una cortada que se llama Gallegos. Ah, sí. Y yo toda la vida, nosotros pensamos que se llamaba así, unos chicos, por los gallegos. Y es por el tercio de Gallegos. Obviamente. Es por el tercio de Gallegos. Pero abreviar. Tercio de Gallegos. Cuesta trabajo. Esas por cosas siempre de. Siempre también las tengo en cuenta, ¿no? Porque a veces con las estaciones, estaciones de trángulo, y en vez de ser un médico que fue un prócer recuperar la tuberculosis, que es una enfermedad social tan importante lo que hizo, pasó a ser una estación y nadie sabe qué. En cambio, en esa estación, en esa, como en tantas, hay que poner un cartel. Sí. Y poner, explicar corresponde claro a ese nombre. Sí, claro que sí, aparte el nombre completo. Eso es, claro. El nombre completo, como hay una calle en Barra que se llama Jorge. Claro.
Es un apellido. Entonces, pero vos decís un apellido, vos ves Jorge, no. Es un nombre, Jorge. No, ¿por claro. qué será? Habrá un chico llamado Jorge que. No. No. Jorge es un apellido griego, de un militar griego que peleó con San Martín. Claro. Entonces, hagámosle honor al amigo Jorge. Claro, y hay que poner abajo en la placa algún dato, por ejemplo. Algún dato, exactamente. Ahí está, militar del ejército claro. de San Martín. Entonces ya es otra cosa. Es otra cosa, exactamente, sí. Dos palabras que digan quién fue, y eso se va educando y se va, todo va teniendo significación. Así es. Sentido importante. Sí, 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 sí. Bueno, volviendo a lo que es el pensamiento nacional, sí. que es la gente que piensa... en las potencialidades y en el modo vivendi. Perdón, me dijeron que estás preparando un congreso. Ah, estamos preparando un congreso sobre este tema. Cuéntame, pensamiento ver, nacional, sí, que sí. lo vamos a hacer en el Club Banco Provincia. Sí. Y es sobre Arturo Jauretche, que es el más importante sí. que tuvo el banco, sí. un gran sí. protagonista de, sí, de nuestra, sí, de nuestra sí, historia. Sí, del pensamiento nacional. Y el pensamiento nacional. Te viene enseguida la imagen de Jauretche, ¿no? Sí, sí. No es el sí, único, simpático, pero... simpático, ¿no? Un amigo Jauretche. Debe ser un amigo de los asados también, debía ser Jauretche, ¿no? ¿Amigo de? De asados. Y uno sí lo asocia, ¿no? Lo asocia con eso. Sí, 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 ahí con su corbatín. Y bueno, y... Va a haber un congreso. ¿Qué un día congreso es? El 9 de noviembre. Bien, en el Club Banco Provincia. En el Club Banco Provincia, que está acá en Vicente López, sí. en la calle Hipólito Yrigoyen. Sí. 850. 50, sí, ahí. Se pueden anotar, pueden venir. El que bien, sabe bien. Mucho de este tema de pensamiento y quiere exponer, sí. también puede hacerlo, puede mandarlo acá. O sea que es abierto a aquellos sí. que. Sí, a todos los que les interesa. Claro, claro, sí, hay, sí. hay una especie de comité que selecciona, obviamente. Que, claro, qué temas. Qué temas, sí. claro. ¿Y qué podemos decir de Jauretche, ya que estamos. Y bueno, de Jauretche podemos decir que es un señor que empezó siendo conservador. Claro. Que luego se hizo radical a medida que él fue entendiendo, tuvo esa apertura y esa generosidad sí. de ir entendiendo la realidad. Él ¿no estaba cierto? Preocupado en analizar el concepto para dónde iba y fue, nuestro país. Viendo, digamos, las cosas le llegaban, no le resbalaban, entonces fue entendiendo la realidad argentina, pasó a ser irigoyenista, por supuesto, claro. radical irigoyenista, es el creador junto con Scalabrini, sí. con... como sea, con Homero Manzi sí, de Forja, sí. que fue un movimiento creado después... ¿cómo se llamaba? Frente de Orientación Radical Juventud Argentina, ¿no? Argentina. Claro. Que tuvo, en este momento, bueno, quizás alguien lo escucha nombrar por primera vez, pero en la década del 30 te sonaba mucho. Claro, en esa época Forja. Del 30, Forja. Uno ve los diarios en el 30, ¿qué dice Forja? ¿Qué, hacían acciones, concentraciones en una época muy dura, muy dura. Una década infame. Y Jauretche era una persona de los bravos, de los pesados, claro. así que bueno, sí se habrá peleado Jauretche, se ¿no? peleaban todos, sí, se agarraban sí. piñas, cuchillos, balazos, así es. Y luego bueno, tuvo la grandeza, o sea, de poder ver el nacimiento de un movimiento popular, claro. él tenía una gran sintonía con lo popular, evidentemente, claro. que era el peronismo, recién nacía. Después de él vino, pero en sí el peronismo tomó esas ideas, le vino bien. Claro. El peronismo es una síntesis de muchas ideas. No había ideas. Peronistas, ¿no es cierto? Antes no, de Perón, no, obviamente. No, era el radicalismo. Fue tomando, ¿no es cierto?, corrientes populares del radicalismo, del socialismo, del claro. conservadurismo también. También, también. Y gente independiente, pensamiento independiente, gente que se fue acercando, que veía que ahí podía ser. Podía encontrarse identificada. Y bueno, y así fue como Perón, con el cual tuvo sus choques. Sí, no aceptaron. No era hombre, fácil de arrear, el amigo Jauretche. Claro, medio bueno, cabrón, tiene cara sí, de ser cabrón. Era muy, lo respetaba mucho también Domingo Mercante, que era en ese momento sí. el gobernador de la provincia. Y Mercante es el que lo designa como titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires en un momento especial. Claro. El banco con él a partir de Jauretche pasa a ser estatal. Claro. Ustedes dirán, pero como no fue siempre estatal, para nada. No, los bancos para nada. Empiezan como capitales privados. Nació mixto, después fue estatal, después se fundió, porque con la crisis del 90 quebró el banco. Claro. Juárez Celman, ¿no? Luego vino la revolución del 90, quebró el banco, se rehace, lo vuelven a hacer, pero mixto. Era con el banco hispano-argentino, que es otro banco que ha desaparecido. Y bueno, Argentina... Ahora tiene sí. un poco más de plata de movimiento porque
hay industrias, hay más producción, más gente, más trabajo, pero en ese tiempo había menos. Recién empezaba la industria, había menos gente, era más pobre. Entonces se necesitaba el tema de los bancos. No eran tan solventes, ni la Argentina era tan solvente. Exacto. En el 20 sí, perdón, en el siglo XX. En el siglo XX ya es otra cosa. Con el famoso granero, las importaciones, empieza a haber un capital. Más. Empezó. Claro, empezó. Y el Banco Provincia específicamente era eso, el aporte al campo. Claro. Es decir, al agro, y a la ganadería y al trigo. Entonces el banco fue creciendo y pudo ser un banco estatal, y además de arreglar eso, o sea, de ser estatal a partir de Jaureche, también Jaureche fue, a partir de ser estatal, arreglar su relación con el Banco Central. Claro. Porque el Banco Central se creó en 1935, lo creó con Justo, creo que estaba Justo el presidente, ahí se crearon, acá no había Banco Central. Claro. Se crea a partir de ahí el Banco Central. Entonces hay una serie de reglas, hay que adaptarse al Banco Central. Claro. Entonces, bueno, la adaptación de este banco... ¿Que no era el Banco Nación el Banco Central o sí? No. No había. No había una nueva idea, del Banco Central. Es una nueva idea. Claro. Que era un banco aparte autónomo. Autónomo. ¿No? Nace autónomo. Sí, sí, entonces, ¿cómo se adapta, digamos, el Banco Provincia, nuevo Banco Estatal, al Banco Central? Bueno, todo eso fue tarea de Jaureche. De Jaureche. Y bueno, la cumplió bastante bien. No era economista de carrera. Ese es el tema. Vos viste que a veces para ese tipo de trabajo, ¿no? Ponele el que está a la cabeza de todo, a veces lo importante es el impulso y la idea. Ahí está el pensamiento, ¿no? Después los técnicos los tenés vos. Claro. Necesito los contadores, yo qué sé, los economistas, pero tenés la idea. La idea, el proyecto del país, a dónde vamos, el gran proyecto, eso es lo valioso de esta gente. Exactamente. Sí. Que tenían un proyecto de país, un proyecto de modo de vida. Sí, así es. Y lo fueron implementando en el área que podían, ¿no? Y bueno, y ahí Jaureche, bueno, ese es un aspecto de Jaureche, claro, ¿no? El otro aspecto, que en el Congreso sí que hay gente que va a hablar específicamente de eso, el Jaureche, entre comillas, sociólogo, ¿no? Claro. Es decir, esa mirada sobre el argentino medio. Sí, él escribió, hizo el medio pelo argentino. El medio pelo argentino, con esas sentencias tan... Sí, dándole de la vida práctica. Sí, tan profundas, ¿no es cierto? Sí, mira, bueno, está abierto, te llaman del canal. Ahí está. Mira, no, lo voy a cortar porque ahora no puedo. Bueno, eso se llama, señores, Realidad Nacional. Realidad, ¿ves cómo lo llaman? Una parte de Realidad Nacional dentro del pensamiento nacional. ¿Qué quieres saber? Preguntan por... Están preguntando. Todos quieren saber, bueno. Tranquilos. Ahí aparte está. Podemos... ¿Nos pueden escribir? ¿Nos pueden hacer Pero eso, sí. ¿No? ¿A dónde nos escriben? Pueden escribir. Acá. Pueden escribir acá a Radio Demos. Nos pueden escribir, ahí está el teléfono, ese es el mío. Ah, bien. Pasa que tenemos un operador que está... Está a full, está en todo, claro, sí, ahí tenemos el teléfono. Bueno, ahí llaman y le van a decir... O la Radio Demos, que desde la página de la Radio Demos nos pueden... Y por el teléfono que tenemos está pasando el Congreso, muy bien, información del Congreso, exactamente, tomen nota. Sí. Un Congreso dedicado al amigo Arturo Jaureche. Y a todo lo que es pensamiento nacional. Hoy venía para acá y hay un monumento de él en el 9 de julio. Sí. Lindo monumento de Jaureche. No recuerdo cuándo se inauguró, pero sí. Hay como una cosa de Jaureche ahora, ¿no? Como un reconocimiento. Sí. Bueno, hay alguien que... No, es así, es un periodista que está llamando. Ah, es un periodista. Le gusta el programa, sí. Ah, bueno, sí, vamos a decirle que está sí, todo estamos bien. Acá, todo Después bien. Lo vamos a invitar a que venga al programa y que participe seguro. Con nosotros. Es Carlos Ledesma que está llamando. Ah, bueno, muy bien. Bueno, de Jaureche te puedo decir eso y que vamos a... El gran protagonista, porque él nació el 13 de noviembre de 1901. ¿Dónde está Jaureche? En Lincoln nació, ¿no? En Lincoln. Pero está acá. Duerme acá, está en Olivos. Está en Olivos descansando. Sí. Mira, hay varios de estos destacados del pensamiento nacional y de todo. Sí. En Olivos está él, está el general Sabio, que lo nombramos el otro día. Sí, hablamos de Sabio. Padre sí. de la siderurgia. Sí. Después está la primera esposa de Perón, que antes dijimos. Sí. Está Frondizi. Sí. Otros dos presidentes. ¿Frondizi está acá también? Está acá Frondizi. Ah, y en la está también Ortiz y Castillo. Ajá. De esa época. Sí. Todos compartieron la época. Sí.
Es verdad, todo fue porque Frondizi en ese tiempo era, sí, fue diputado. Y atrás de la bóveda de Frondizi está Hugo del Carril también. Vos sabés que yo lo conocí a Hugo del Carril. Y sí, porque no hace tanto que... No, pero yo le hice una nota a Hugo del Carril. Ah, bien, qué bien. Y, pero mira, era muy joven realmente, lo pude haber explotado más. Claro, ahí no se sabe, caramba, sí. Pero bueno, yo le hice una nota y Hugo del Carril me dice en determinado momento de la nota, no lo dejaba fumar la mujer. Ah. Violeta. Violeta, también está ahí. Claro, y la mujer no lo dejaba fumar y yo sí fumaba. Ah. Y en esa época lo que se vio es que la gente fumaba totalmente. Iba a tu casa, sí, prendía cigarrillo, listo. Sí. Ahora te imaginas que es imposible, ¿no? Sí. Al balcón, afuera, sí, ¿no? Bueno, yo igual ya no fumo más, ¿no? También. Hace no, muchos no, años fumé, pero... que no fumo, hace mucho. En esa época fumaba y me dice Hugo del Carril, me convide un joven, me convide un cigarrillo, ah, y cualquier cosa, si viene mi mujer, yo lo dejo acá, es de usted, ah, de usted. Qué le digo, pícaro, ¿no? Sí, por favor, don Hugo. Claro. Ah, pucha, ¿no? Sí. Nada menos Hugo del Carril. Eso, no, claro. Sí. Así que tengo ahí a mucha gente conocida, famosa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces viene a cuento de cosas. Está Ricardo Rojas, escritor. Sí. Mi tío abuelo, por también, ejemplo. Claro. Ángel Magaña. Está Ángel ahí. Magaña, sí. También. Dominguito, como era, él hacía de. Hizo de todos los de, ¿no?, artistas argentinos asociados. Claro. Sean películas, ahí, sí, está el pensamiento. Sí. Películas de temas argentinos, hizo, sí, La Guerra Gaucha. Sí. Hizo también La Vida de Ricardo Gutiérrez, sí, el médico del Hospital de Niños. Sí. ¿Sabes que le la vi cuna vacía? Sí, una vez le vi la vida hacer de este inglés, o sea, a Narciso de los Huesos, Arturo García Burr. A Narciso Ibáñez Menta le vi hacer de protagonista la vida de. Mira, me olvidé, de un, hay una estación en la línea de San Martín que lleva su nombre. Inglés, no, el apellido es inglés. No me acuerdo ahora. Bueno, como ven, mi pero yo, cada y bueno, mejor. Yo tengo muy cargada la cabeza. No, yo lo que quería decir del pensamiento, sí, la gente que hizo ya nos vamos yendo, sí, despacito, el primer estudio, la primera industria del cine, sí, sonoro de Latinoamérica, sí, que es Lumiton, que tanto investigué por eso, sí, luminosidad y sonido, le hicieron cuatro jóvenes, los, sí, mismos que hicieron la transmisión de radio, sí, que estamos con en la el, sociedad, año ¿no? de, el año del centenario de, sí, la radio. Lo estamos transitando y festejando, sí, desde ahora. Sí. Pero ellos cuando iniciaron esta primera industria del cine, sí, la hicieron en el año 30. Sí. Ellos habían hecho la radio, después radiotelegrafía al exterior. Sí. Ganaron con mucha una plata base con, eso, con la radiotelegrafía. Sí, mucha plata. Porque le vendieron la empresa, a la ICT. Sí, la Transradio, creo que, sí, se llamaba, algo así. Mucha plata. Y con eso hicieron... Pero fueron e invirtieron, sí, muy bien, en la Argentina. Sí, entonces, sí, siempre me parece, sí, un milagro de la moneda y un ejemplo de, sí, que esa, exactamente, noche dura, sí, del 30, que también, sí, había quebrado la banca, que no había nada, sí, del crack en Londres. Y ahí hicieron un cine hecho por argentinos, sí, para argentinos, sí, y con temas argentinos. Bien. Y eso era lo bueno. Bueno, ya estamos entonces. Y ese es el pensamiento nacional. Y nos reímos porque se cayó el referí. Nos entendió eso. Exactamente. Bueno, muy bien todo. Terminamos este programa, ¿no? No. ¿Tú? No, no terminamos el programa. No, vamos a... Hacemos un corte. Un corte. Sí, este es un programa. A veces me duele el fiero, los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Una tranquera con rejas, un jardín grande, un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao y por mí pregúntele. No se le ocurre explicar que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre les va a indicar que si...